Bienvenidos sean a otro nuevo video. Esta vez no me pude contener y decidí grabar ahora otro segundo video el mismo día. Dije, ah, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y aquí está ahí. Ahora vamos a continuar con las misiones del Donald antes de continuar con las de Rey, como había quedado en el anterior video. Y según estoy investigando un ratito, con cuidado. Estoy investigando un ratito y resulta que solo faltan 17 misiones, creo. Entonces decidí empezar. A ver si puedo hacer 6 misiones más este día. En total haciendo 12 en el día del completo. Pero así. Entonces, pues según yo quedan 17. A ver si hago 6. O ver si se pueden hacer más en media hora. Yo digo que sí, pero ya depende. Porque como menciono en otro... Bueno, como puse de título en el anterior video, pues empieza a haber misiones más un poco complicadas. Gracias por retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. Puede que genere más tiempo. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Que vaya al aeropuerto. Pues vamos al aeropuerto a cruzar el puente. Porque ya tenemos la tercera isla desbloqueada, como dijo Shoreside. Pues allá vamos. Ay. A empujar unas cuantas almas. Ay. Al mar. Mira, el puente está arriba. Vamos a ver si puede empujar unos cuantos. Lo logré. Costa de Vale. Uy. Listo. Y tenemos nueva isla. Esto. Está aquí el cártel colombiano. No les pasa al carro. Órale, ya está. Ahora vamos a correr. Porque unos sí tenían armas pesadas, por lo que veo. No voy a volar esto, eh. Ha desaparecido el paquete. Busca pistas. En Panlantic. Construcción Panlántica. Listo. Hay una zona de construcción en Stoughton Island. Puede que llevaran el paquete allá. Pues vamos a de vuelta a Stoughton Island. Stoughton Island. Otra vez. Ah, voy a llegar cuando el puente esté completamente abajo.
Pero no primero. Ya cruzó el Banshee primero. Oh. Ay, hay que frenarse. Yo siempre quería tomar estas vueltas totalmente rápido. Pues ahora vamos a la construcción. Oh, se hace terreno de... de los, colombianos. Ah, no me fijé, puede que sea... ay, puede que me tenga que meter, ¿verdad? Sí. Tiene la pinta de que me va a tener que meter. Deja ver si puedo francotirotearlos desde acá arribita. Porque no veo a tantos. Bueno, allá veo a ese. Toma. 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 Ya no hay más, ¿verdad? Bueno, o sea, sí hay más, pero no están, ¿cómo se dice? A la vista de mi francotirador. Si me acerco aquí, sí los veo, ¿verdad? Mira si veo ese de allá. Ah, pero sordos los dejé, eso sí. Pues ya no veo más. Me treparé al carro, a ver si, ganando altura veo más. No, al parecer ya no. Bueno, ya limpié lo que pude. Ahora ya nomás quedan los que... los que cosece. Lo que mi francotirador no puede ver. Uy, hay que alejarse un poquito más. Vamos a... ni cómo podía saberlo. Pero ahora me tengo que preocupar por el que está ahí. Órale. Listo. Aquí había uno, pero como ya me lo encargué. Uf, casi. Era con una AK, se sintió como una M60 lo que tengo yo en mano. Ah, no, es una M4 lo que tengo en manos. Pero se sintió como una. Y la sentí cerquísimas. Bien hundida en el. No, a ver. Vamos empezando. Hey, let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. Take it easy. I left you pouring your heart out into that gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Here, don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. No one's got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So... the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information. El culpable soy yo, ¿verdad? Pero... you. Sí, él fue. I'm sure I'll require your services. Please, amigo! Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Amigo. Hey, amigo. 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 Pobrecito, la neta. No se lo merecía, pero pues... tampoco vamos a decir que nosotros fuimos.
En primera, porque no habla. Y pues sí dice, está bien. Ahora vamos con Donald. Y cuando toca hacer la de escoltar al carro del Donald, esa va a estar bien complicada. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Y listo. Ya llegué, Donald. Ten tu paquete. Ay, me dio 50. Servicio de... ¡Ey! No, ya es esa. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Hubiese sido muy difícil eso. Si de verdad hubiese sido sin daño. Ok, aquí. Obviamente, cuando alguien es nuevo, no se sabe el show con las misiones. Pero aquí hay que adelantarse al carro. Por ejemplo, todo este camino no va a haber nadie. Pero no adelantarse tanto porque el spawn se hace, ¿cómo se diría? Cerca del carro, pero tampoco tan lejos del carro. Una distancia media como para que también el jugador pueda reaccionar. Por ejemplo, aquí no sale nadie todavía. Es tranquilo, donde ya va a empezar a salir. ¿Dónde es cuando ya empezaron a salir? Aquí todavía sigue tranquilo, relax, relax. Donde ya empiezan a salir es aquí. Por ejemplo, aquí. Y te puedes bajar normal si se desea. Y listo. Ahí estaba ese. Aquí va a salir otro igual. Y listo. Watch the wheel, gringo. De los carros que siguen a este, no hay tanto tema. Listo. Ahora hay que adelantarse porque el carro va a dar vuelta aquí y aquí nos bajamos. Si tienen francotirador, sacan el francotirador, se tumban al que está ahí arriba y nos adelantamos. Hay que siempre adelantarse. No puede ser, necesito un carro ahora. Ya no sé a qué dirección iba. Y me equivoqué.
Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Puede que, puede ser el caso de que no hayan spawns enemigos si no, yo no estoy cerca. Puede ser el caso porque no he visto que suba el daño. Porque aquí aparecía uno, pero al parecer no salió. Puede ser. Puede ser el caso de que como uno de los requisitos para que los enemigos aparezcan es que tenga que estar yo presente. Dado el caso, entonces, pues, qué mejor no seguir el carro, ¿no? Imagínate. No, pues no sigas el carro, no va a aparecer. En una de esas y ya llegó, ¿eh? Aquí también aparecía. En una de esas y ya llegó el carro, ¿eh? Y no, ya estoy acercándome. Pues no subió daño. Iría rápido, porque mi sentido me dice que tengo que acompañarlo, ¿verdad? Pero si están saliendo y no le están haciendo daño, porque veo que no sube el daño. Pues, ¿para qué voy rápido yo, verdad? Pero ya escucho disparos. Técnicamente ya se acabó, ya no van a salir más. Órale. Subas a ese, bájate, pedazo de. Otra vez con el Donald. Y yo dando consejos. ¿Saben qué? Vamos a hacer la de este. De este rey. Y después seguimos con la de Donald. Con un propósito. Hay un propósito en esta. En el por qué hacer esto. De esta forma. Y es que si ya vieron el recorrido que hacemos. Es el mismo recorrido que vas a hacer para la. Este. Para llevar al rey. Nada más que para llevar al rey. ¿Cómo se dice? Cállate. ¿Cómo se dice? Un auto deportivo. Te llevas al rey en un carro deportivo. Van a los túneles. Y listo. Porque las vías normales están a todo. Este, ¿cómo se dice? Con agentes. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. Listo. Ah, se olvidaba que hay tiempo.
Por ese motivo, el deportivo. Pues por ejemplo, la estrategia aquí es llevarlo al... a donde era el... la misión de Donald. A los túneles. Porque hay muy poca gente viendo los túneles. Listo. De hecho, sí jugué la versión remasterizada de este juego, la remaster o la Definitive Edition, como sea que le llamen, y sí te indican que tienes que venir aquí, ¿eh? Y aquí no te dicen. Aquí estás jugando y... no, pues... pues no sé, hazle como puedas. Carro, pedazo de escoria. Y pues como así, pues aquí no te... aquí en estos... no te dice, no tienes que ir. Simplemente es un... tiene que ir al aeropuerto. Arréglate. Y en este punto ya van a salir las personas con las armas. ¡Hala! ¡Que el rey! ¡Que el rey sobrevivió! ¿Sobrevivió a una explosión? Bueno, según yo sí debería, ¿no? Si yo sobrevivo a una... pásate por la taquilla. Va. Ay, que sí me disparan. No hay problema. Yo creo que sí van a ir una vez que terminara la misión, pero al parecer no, se fueron los de ahí. Los de aquí sí se fueron ya. Ahora vamos con nuestro Patriot blindado. Patriot que guardaré en el garage de la casa. Cuida de mi Patriot. A prueba de balas. Nos vemos. Listo. Y ya tenemos el Patriot a prueba de balas. Entonces lo que voy a hacer es aceptar la misión del Donald. Seguirlo y con el Patriot estaría protegiéndolo. Es inmune a balas, no choques ni nada, así que eso sí hay que tenerlo en cuenta. No es como que mágicamente este coche es invencible, no. Obviamente no lo es. Sí puede explotar. Ahí iba a guardar. La costumbre. Bueno, entonces ahora sí vamos por un coche. Y nomás llevo dos misiones, ya es cuando las misiones duran más. Ok, ahora sí. Vamos con el Donald.
de nuevo. Uy, listo. No era mi intención. Para nada era mi intención. Listo, ya llegamos. Vamos, aceptamos la misión. Nos la saltamos porque ya la vimos. Me trepo al taxi y voy pelando gallo a mi casa. Porque el carro solamente anda cuando ya me vio. Pues como todavía no me ve, no va a salir. O no tendría por qué. También cuando explote un carro no es es recomendable que ponga el Patriot cerca de ese carro. Porque conociendo el riesgo, podría ser que también el mío explote. Porque no dice nada de que aguante granadas. Ok, ya llegué. Agarramos el Patriot. El Patriot hay que cuidarlo bien, porque este lo voy a ocupar después para otra misión. Así que voy a tener que conducirlo como si mi vida dependiera de ello. Porque hay otra misión, ya saben cuál es, la de volar cafés, donde esta se encuentra en, ¿cómo se llama?, en la zona de la mafia, y la mafia tiene escopetas, entonces el carro no va a durar. Aunque también podría, es que es velocidad, aquí es velocidad, porque también es tiempo. Iba a decir, podría llevarme un tanque, pero el tanque va lento y solamente tengo como 9 minutos, creo, para destruir 9 puestos. Entonces pues no es como se diría rentable en ese asunto. Pues como ya se la saben, aquí no sale, o no sale nadie. Donde sí salen es acá. Y lo malo son los carros también de los colombianos. En el remake no salían. Eran muy poquitos. Eran como 4 los únicos autos que salían. Entonces, pues así está esa cosa. Pues ahora yo no me voy a bajar porque... Listo. Ahora venimos acá. Listo. Ahora venimos para acá. Y aquí está el otro. Ay, lo están chocando allá. Hay que recordar que los choques sí le hacen daño. Así que hay que ir con cuidado.
Mira, ahí no apareció el DC. Bueno, como no apareció, pues ahora sí me adelanto, ¿no? Lo de los puentes, como quiera. Aquí el problema está en los que disparan de este lado. Ay, no puede ser. ¿A poco ya le están haciendo ya estragos al carro? Pues ahí viene. Sigamos. No podría decir que está en mejores condiciones, porque ahora sí ya sería estar viendo. También hay que pensar que no pueden ser los colombianos los que le hicieron ese daño anterior, y que haya sido algún carro que se le haya cruzado. Porque así es esto también. Ya no sé si aquí aparece alguien. No. No apareció nadie. Entonces sigamos. Donde sí van a aparecer es más al frente. Ya, pero ya en la salida. Eso es lo bueno. Ya va a ser en la salida. Ay, por Dios, esta gente. ¿Sabían que los NPCs de este juego están programados específicamente para eso? Para nomás estar jugando. Ok, me salgo. Arriba va a haber uno. Ya le están persiguiendo los colombianos otra vez. Bueno, es un carro al menos. Listo. El segundo intento. Y hay que llevar de vuelta el Patriot a su garage. Bien. Se cantó una de las canciones que están en este juego. Pues a meterlo al garage, ¿no? Porque no quiero que cosas malas le sucedan, como el desgraciado del Banshee de enfrente de hace ratito, que se metió a mi carril a lo descarado. No sé cómo, pero logré meterle freno. Así ya no está pitando. Porque dejó de hacerlo. Ahora sí, vamos con... A guardarlo en el garage. Y luego... con Donald. Ay.
ya llevo 36 minutos, bueno, casi 36 minutos grabando. Ya iba con Donald. Hay que guardarlo. Apenas hice dos misiones, ¿no? No, tres. Tres misiones. Y empiezo a ver por qué se empieza a complicar más este asunto. Mira, aquí está el taxi. Qué bueno que aquí está el taxi. Así me puedo llevar el taxi en lugar del... del Patriot. Ahora vamos a hacer la de Donald. Oh my God, what if you hit me? Ay, esta gente, ¿por qué se atraviesa? ¿Qué no ve que estoy pasando? Retrovisores les llaman. Ah, ver al frente le llaman. La siguiente puede que sea ahora la de tener que ir por el carrito ese y hacer como que un tipo señuelo. No sé si sea esa. La de te estoy agradecido por la ayuda. Y ahora necesito que hagas de... Ah, sí. Necesito que hagas de señuelo. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate and the package. Get over there, pick up the van, and act as a decoy. Keep them busy, and he should make good his escape. Pues toca de señuelo. Me llevaré este. Hola. Necesito de su Stinger. Quiero llegar rápido. Todos los problemas en los que no nos hubiéramos metido si el carro se le hubiese ocurrido mejor ir por el puente. Pero entiendo que no haya querido ir por el puente debido a que se levanta y baja cada ratito. Y pues no van a hacer que el puente esté abajo nomás por la misión. Puede ser. Pues por ejemplo, ahorita yo tuve suerte de que encontré el puente abajo. Pero en donde no lo haya encontrado abajo. Ok, aquí también, la de señuelo, hay un truquillo. No, bueno, no hay truco, se da, sino es como que más de cómo te la juegas. Yo lo que hago es no andar por la ciudad. Y en su lugar estoy en la parte de arriba. Como decir, o sea, voy como por la hidroeléctrica. Ok, ese helicóptero me fastidió más de la cuenta la misión. No contaba en que el desgraciado helicóptero me iba a disparar. Son 2 minutos y 30. Obviamente el cártel va a bajarme la salud del vehículo. Por esa razón yo bajo. Van a hacer que pierda la misión.
No contaba con que me iban a poner barricadas de tanques. Ah, no, de los militares por ahí. Vamos a dar por aquí. Mira, pues... me voy a regresar. Estoy de veras enojado, realmente enojado por todo esto, frustrado también. Porque pues ahora sí se me hace realmente injusto que me hayan puesto el helicóptero en primer lugar. Pero pues así es esto. Y pues todo lo que gasté en armas pues ya se fue, porque pues no guardo. Y no iba a regresar, perdería más progreso de lo que ya tengo. Así que pues vamos a dejarle aquí ya al video, ya son 40 minutos. Más de 40 minutos grabando, puede ser. No, ya. O la otra, seguirle y decir como por mis... por los míos, que esto no se va a quedar así. Sí. Segundo coche que aplasto. Pues vamos a con Donald de nuevo. Pasé la del señuelo de nuevo. Salto. La segunda, ¿verdad? A ver si en la segunda cae. Así quedó la en el segundo intento la otra. Y yo creo que sí se puede. Simplemente tengo que ir rápido. A ver si en el segundo intento queda. Ya sería el video más largo que estaría haciendo. Bueno, no, los otros GTA, pues ahora sí depende también.
Ok, aquí vamos otra vez. Planeando la estrategia a la sobre la marcha. Vamos a ir por acá y doblemos por la presa. Y ya llegó el desgraciado. Así. Regresémonos. Ya ya di las vueltas que tenía que dar. Seguimos por acá. Bueno, los aborazados. Están haciendo eso. No me voy a meter ahí. Puede que si lo hago ya estaría firmando mi propia sentencia. Entonces mejor no. Otra vez vamos por la presa, misma estrategia. Ir hasta el final de la... Ir hasta el final de la presa para después regresar. Se puede, vamos, que se puede, sí se puede. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto sí se pudo al segundo intento, pero sí se pudo. Maldita chota, hijas de su... Me estresan esos chotas. Ahora de ser tú el que se la pasaba matando civiles, ahora son ellos. Porque conducción nula. Lo que sea, nomás por quererte matar, no importa cuánta gente muera en el proceso. Cuando te siguen como dos o tres estrellas, porque ya cuando tienes militares, la gente no sale. Casi 10 minutos más y se va a hacer una hora. Podría, no sé, hacer lo que dure ya una hora. Este video duraría mucho. Una hora. No sé si estén dispuestos a ver tanto tiempo. Pero eso no significa que porque una hora sea que avance mucho, ¿no? O sea, apenas hice como cuatro. Todavía ni termino con todas. Yo esperaba haber hecho seis. Pero vamos a hacer la de Donald. Ya puede que sea la última de Donald. Donde nomás llego y ya no hay nadie.
que técnicamente no habría nadie. Si no, sí, ya. Y con la desaparición de Love, este video también llegará a su fin. Así que sí, hemos llegado al final de este video. Pero como para que no se olvide la costumbre, vamos a ir a mi casita a despedirnos. Debo decir que las últimas misiones del Donald sí son muy, muy difíciles. En la edición Classic, bueno, en la edición definitiva, están muy sencillas de hacer, la verdad. O sea, no me tomó mucho tiempo terminar este juego en la definitiva. Pero en la clásica sí, o sea, ya antes tenía una racha perfecta de no fracasar misiones, a excepción del primer video que fue donde llevé a María a una fiesta. Esa es una excepción. Ese fue por mi... Ay, no, aquí no es. Esa sí fue por mi mala suerte. Pero esta sí, porque fue más complicado realizarlas. Esas dos. Meteré el de este para después ir con la... Sí. Vamos a meter este coche. Para ya después en otro video ir con la Azuka en el blindado de dinero. Así le diré yo, en el Securo Car. Pues yo creo que ya sería todo. Hasta este ya sería el fin. Nos vemos ya en un próximo video. Pásenla chido, a gusto en sus casitas. Y cuídense mucho. Nos vemos.